Televidentes, muy buenas tardes, los saludamos como siempre desde las instalaciones de Canal 25, Canal Cultural de Abolchilango. Y bueno, pues los invitamos a que se con nosotros. Hoy les vamos a presentar un resumen informativo de los acontecimientos que se están generando en estos municipios de la Sierra Norte de Puebla. Y vamos a iniciar nuestra información con los acontecimientos que se dieron el pasado lunes en el transcurso. Esta situación que se generó con el homicidio de una persona en este bulevar aquí en Huauchinango, que se encuentra hacia lo que es Texcapa, pues un sujeto fue alteramente baleado, y el gran problema que ocasionó fue, aparte del asesinato de esta persona, pues es que estuvo varias horas ahí en la intemperie, sin que nadie lo pudiera cubrir con algo, por lo menos. Y ahí estuvo representantes de la Agencia del Ministerio Público, pues acudieron a hacer el levantamiento del cadáver, pero llegaron pues muy tarde. Y bueno, pues eso fue un acontecimiento que pues se observa, y falta la coordinación en el trabajo y sobre todo del personal de lo que es la Fiscalía General del Estado, aquí en el caso de Huauchinango, en la coordinación general especializada en investigación de homicidios dolosos. Y es que pues se pudo observar que el cadáver de este hombre que fue asesinado a balazos en el Boulevard Bicentenario permaneció en la intemperie durante 6 horas. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes y fueron relatados a diferentes medios de comunicación estatal y nacional. Abelardo Domínguez, reportero que cubre la Sierra Norte de Puebla, dio cuenta de todo este acontecimiento y señalaron que, bueno, de acuerdo a la información que tenemos, que habitantes de Huauchinango dieron a conocer que la negligencia de la Coordinación General Especializada de Investigación de Homicidios Dolosos, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, provocó que el cadáver de un hombre que fuera asesinado a balazos en el Boulevard Bicentenario permaneciera a la intemperie durante 6 horas. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes y fueron relatados a la Jornada de Orientes por Abelardo Domínguez, reportero que cubre la Sierra Norte de Puebla. El periodista informó que al filo de las 3 horas del pasado 27 de noviembre, vecinos del Boulevard Bicentenario, una vialidad que tiene una extensión de 6 kilómetros y es usada también para corredores y senderistas, escucharon detonaciones, por lo que alertaron al número de emergencia 911. A los pocos minutos arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, quienes descubrieron el cadáver de un hombre, el cual presentaba al menos 4 impactos de bala. Los restos estaban sobre el carril sur que conduce a Texcapa, frente a una obra negra de lo que llegará a ser un motel. Los uniformados, en su calidad de primeros respondientes, procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, y desde ese momento llamaron a la Agencia del Ministerio Público. Pasaron las horas y los gendarmes no aparecían. Fue hasta pasadas las 9 de la mañana que llegaron los agentes investigadores y legistas. Para ese momento ya cientos de personas habían pasado cerca del lugar donde se cometió el homicidio, viendo el cuerpo inerme de la víctima. No obstante, luego del levantamiento del cadáver, un elemento de la Agencia del Ministerio Público amagó a los reporteros y fotoperiodistas que acudieron a la cobertura del hecho. A decir del informador, el funcionario, desde fuera del perímetro de protección, los increpó acremente, por lo que, lejos de hacer su trabajo con prontitud, amenazó a la prensa alegando que no se puede informar de lo que se está pasando con los homicidios en esta comarca serrana. O sea, no se puede informar. Ay, caramba, ¿cómo está esto? Esta situación a veces es de dominio público. Yo creo que ese funcionario no tiene la claridad de esta serie de acontecimientos que se dan aquí en los municipios, y por supuesto es un asunto del orden público, cómo tratar de controlar la información cuando pues cientos de personas vieron este incidente. Por supuesto,
el cadáver expuesto ahí al aire libre. Y bueno, tenemos la información que nos comparte Freddy Iaco, que es parte del equipo de trabajo de Nacho Mier en este Instituto de la Transformación. Y bueno, finalmente Ignacio Mier y Alejandro Armenta se reunieron. Esta convocatoria fue hecha por Nacho Mier de este Instituto para la Transformación. Y bueno, ahí dijo que en esta importante asamblea del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, a la que acudió como invitado especial el coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que en próximos días se va a suscribir un convenio social y político entre el Instituto y los comités para la defensa de la Cuarta Transformación, y manifestó que la unidad es fundamental para continuar con lo que hasta hoy ha logrado el presidente de la República. Nacho Mier agregó: lo llamaremos el Día Poblano, porque el Instituto Mexicano de la Transformación presentará el diagnóstico comunitario que realizó en todo el estado sobre la problemática, necesidades y carencias, del que se han desprendido 28 proyectos de trabajo que se desarrollaron de manera integral para darle solución. El líder parlamentario dijo que se hará entrega de las actas georreferenciadas del trabajo del Instituto como testimonio de la labor de sus miembros, quienes recorrieron cada rincón de la entidad para plasmar lo expresado por ciudadanos. Juntos vamos a hacer bien las cosas en unidad. Por su parte, el coordinador de la defensa de la Cuarta T en Puebla, Alejandro Armenta, manifestó que la unidad es fundamental para continuar con lo que hasta hoy ha logrado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien este 1 de diciembre cumplió 5 años al frente de México. Asimismo, agradeció a Nacho Mier su respaldo, al mismo tiempo de mencionar que siempre le ha considerado un nacionalista con una profunda carga ideológica y comprometido con el bienestar del pueblo. Señaló que hará suya las propuestas generadas por este Instituto Mexicano de la Transformación y expresó su gratitud al ver en el equipo generosidad para trabajar en conjunto. Hago un profundo reconocimiento a su liderazgo y a la unidad que hoy nos demuestra, por lo que queremos en política es demostrar nuestro interés por el pueblo. Lo haremos hoy y mañana cuando estemos construyendo el pueblo que nos merecemos, con trato digno y oportunidades para todos. Bueno, pues es parte del trabajo de este político de campaña. Y bueno, en otra información, del PAN, del Partido Acción Nacional, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional va a sesionar para aprobar la plataforma electoral, donde también podría respaldar a Eduardo Rivera Pérez como su candidato a gobernador. A través de un comunicado, el PAN informó que en la sesión integrada por los consejeros estatales se abordarán temas cruciales para el partido y la ciudadanía, considerados en el análisis integral del partido. Entre estos puntos se encuentran reforzar la seguridad pública, mejora de las condiciones laborales, priorización de la atención y mejora del sistema de salud, dada la precariedad y gravedad actual, ampliación y acceso a programas de apoyo social a nivel federal, estatal, local y municipal. Además, se analizará la aprobación del método de selección para la candidatura a la gubernatura del Estado de Puebla en el proceso electoral que ha iniciado, entre otros. Finalmente, se brindará información detallada sobre la convocatoria para participar en el proceso interno de selección de las candidaturas al Senado de la República bajo el principio de representación proporcional. Este encuentro representa un paso significativo en la consolidación de los principios de propuestas. Bueno, pues seguramente mañana ya sabremos el resultado de esta importante reunión. Incluso en estos momentos ya Lalo Rivera se ha manifestado siempre como el hombre más fuerte del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues el que está ya adentro es el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que ya tiene la licencia para ir por el Senado. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, pidió licencia ante el Instituto Mexicano para la Transformación para ir en búsqueda del Senado de la República. Este día en la asamblea, los más de 4.000 integrantes del Instituto
Mexicano de la Transformación aprobaron que el diputado federal se separe de la presidencia de dicho grupo a fin de que vaya en búsqueda del Senado. Ignacio Mier obtendrá la primera fórmula de Morena para buscar un lugar en el Senado de la República en el proceso electoral del 2024. Por ello, el coordinador de los diputados agradeció el apoyo, dejando en claro que junto con Alejandro Armenta Mier obtendrá la victoria el próximo año. Y bueno, pues ese ya es una lista grandísima. Ya el partido Morena ya los registró como sus precandidatos ante el Instituto Electoral. Y bueno, pues espera que posteriormente se dé la segunda lista, la segunda fórmula del Senado. Son aproximadamente nueve senadores. Y casi la mayoría fueron los que lograron el segundo lugar en la participación en este proceso interno para ser el representante de los guardianes de la Cuarta Transformación. Y bueno, tenemos esta información. Fíjense ustedes que me han comentado que gente que ha estado con Xochitl Gálvez, que se le ve cansada, que ha cometido muchos yerros cuando habla, y eso ha generado sobre todo que le hagan pues diferentes memes, TikToks, reels, y bueno, hay un análisis muy fuerte en el sentido, incluso nos comentaban, es un rumor que se ha generado que posiblemente bajen a Xochitl Gálvez de esta contienda, porque pues cada día comete más errores en sus participaciones políticas y sobre todo en los comentarios a veces que hacen, incluso contra sus mismos compañeros de partido, como ha sido el caso de haber criticado en una asamblea a Alito Moreno, que es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, y que ha señalado que con ellos ni a la esquina, cuando pues se habla ya de un frente amplio por México, donde están agrupados el Partido de Revolución Democrática, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y otros más que se quieran sumar. De acuerdo al análisis que tenemos de Fermín García, como siempre, que está muy pendiente de estos temas, nos comparte esta información. Dice que entre diferentes actores del PAN poblano han brotado un fuerte desconcierto, enojo, preocupación ante el naufragio de la candidata de la presidencia de la oposición, Berta Xochitl Gálvez Ruiz. El malestar que se genera porque se empieza a ver la aspirante como el principal lastre para que la albiazul pueda competir por la gobernatura, la capital del estado y la mayoría del congreso local en el actual proceso electoral. Por eso han empezado a sufrir opiniones favorables entre el sector duro del panismo tradicional a que se discuta la pertinencia de cambiar a la banderada antes de que sea tarde y provoque una humillante derrota del partido de la derecha, como la que se vivió en 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador, el candidato de las izquierdas, vapuleó a Ricardo Anaya Cortés, el aspirante al albiazul, que fue superado por casi 31 puntos, una diferencia que equivalió a 17.5 millones de votos. Ahora Xochitl Gálvez se ubica en promedio entre 24 y 35 puntos debajo de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena según las encuestas más serias. No hay un solo sondeo, a excepción de los que se levantan en redes sociales, que no son confiables, que ubique a la senadora panista a menos de 18 puntos de su oponente de la cuarta T, o sea que no ha crecido. Ahora Xochitl Gálvez se ubica en promedio entre 24 y 35 puntos debajo de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena según las encuestas más serias. No hay un solo sondeo, a excepción de los que se levantan en redes sociales, que no son confiables, que ubica a la senadora panista a menos de 18 puntos de su oponente de la cuarta T. Por eso, por esta razón, en muy poco tiempo, entre septiembre y noviembre de este año, en el panismo poblano, se pasó de la esperanza del optimismo a un desánimo de lo que está pasando con la aspirante presidencial. A finales de septiembre, Gálvez realizó actividades proselitistas en Puebla, en la que se logró reunir
a todas las fuerzas internas del panismo y a varios grupos sociales que no militan en el partido de la derecha. Sorprendió su capacidad de convocatoria. En aquella ocasión, los comentarios generalizados que hubo luego de la visita es que por primera vez emergía un verdadero líder de la oposición que podía articular en un solo frente a todos los electores inconformes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en general a los ciudadanos indecisos que siempre deciden el último sentido de sus sufragios. Fuera del mal sabor de boca que dejó Gales por impulsar en esa gira de trabajo en Puebla, la senadora Nadia Navarro, como aspirante a la gubernatura, pese al fuerte liderazgo que ya construyó el edil de la capital, Eduardo Rivera Pérez, todo lo demás significó un tanque de oxígeno al proyecto electoral del PAN a nivel local. Incluso se dice que el impacto positivo provocado por Xochitl Gálvez motivó que en el grupo político de Eduardo Rivera se tomara la esperada decisión de que si va a buscar la candidatura a la gubernatura, luego de que el edil panista había sugerido que podía optar por otras rutas electorales, como reelegirse o buscar ser senador de la República. Dos meses más tarde, en ese ánimo, ya se había perdido la última visita de Xochitl Gálvez a Puebla. Causó mucho enojo en importantes liderazgos de Blanquiazul, debido a que la candidatura venía acompañado de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, el dirigente nacional del PRI. Pues sí, así están las cosas. Y vamos a estar pendiente sobre todo de qué es lo que pasa en el Partido de Acción Nacional. A lo mejor podría haber pues un candidato emergente que surja, pero pues el tiempo se los puede comer. Y bueno, fíjense ustedes que tenemos aquí información de Fernando Morales, que ahora, fíjense ustedes que interesante lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo con la designación de Samuel García como aspirante a ser el próximo candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Si bien aquí a nivel local se ha señalado sobre todo una serie de acuerdos que ha tenido Movimiento Ciudadano con Morena, sobre todo cuando participan y no tienen posibilidades de ganar, entonces el trabajo es para el que designe o que tenga como preferente Morena, como fue en la reciente pasada elección, donde el 50% de votos fue para Rogelio López Angulo y 50% para Movimiento Ciudadano. Ese fue el trabajo que es del dominio público ya aquí en Huauchinango de la participación como candidato a presidente municipal de Miguel Márquez Ríos. Y ahora pues está observando que a nivel nacional se está dando el mismo fenómeno. Samuel García pues tiene un problema ahí con el tema de su licencia para ir a participar como aspirante y candidato a la presidencia de la República, pero donde le están pegando sobre todo más fuerte y más duro que se ha convertido o se va a convertir en un esquirol de Morena para dividir el voto del Frente Amplio y con eso pues facilitar el trabajo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Así las cosas, las redes ahora se han calentado en ese sentido y sobre todo pues ha sido muy criticado Samuel García en estas aspiraciones buscando ser el candidato a la presidencia de la República. Y bueno, en ese sentido, Fernando Morales, que pertenece a este partido, pues sigue haciendo su labor. Primero, pues, tiene un tema ahí pendiente con la militancia, que donde lo señala que no ha querido soltar la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, puesto que él ha buscado la manera de mantenerse en el poder y sobre todo en este proceso hacia 2024. Pero fuera de esta situación, el dirigente Naranja se encontró con Néstor Camarillo, que es el presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal. De acuerdo con la crónica que se escribió, señala que
Pues Fernando Morales dijo que ya se estos, que todos están yendo ya del PRI, todos están yendo del PRI, señaló el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex liderazgo del tricolor, al ex líder del tricolor Fernando y a ver, aquí para ese. Morales realizó la oferta de toparse con Camarillo en las oficinas del Congreso de Puebla, donde ambos son diputados, en medio de versiones de que un integrante de la bancada priista inició gestiones para ser candidato de Morena en la elección del 2024. Carlos Alberto Evangelista, Aniceto, legislador de Morena, que formó parte de la Comisión Nacional de Elecciones, dejó entrever que se trata de Enrique Rivera Martínez, representante del distrito de Zacatlán. Fernando Morales, quien dejó al PRI en 2016 en medio de un proceso de expulsión, señaló a Néstor Camarillo que los tiempos de revolucionario institucional quedaron atrás. Yo quiero saber, yo quiero mucho a Néstor, somos amigos, es un hombre talentoso, trabajador, esforzado, pero ya no está en los tiempos del PRI. Es un joven que debería estar en Movimiento Ciudadano, afirmó Morales, mientras ambos eran rodeados por periodistas que tomaban registro de ese encuentro casual. Al no encontrar respuesta en Camarillo, Fernando Morales insistió entre carcajadas, si ya se están yendo todos del PRI, pues ya vente para acá. El líder del Partido Naranja, que encabezó el Revolucionario Institucional en Puebla en 2012 y es hijo del ex gobernador del tricolor, Miguel Morales Flores, consideró que los integrantes del PRI no han entendido que la vieja política que ejercen y representan ya se va. Asimismo, acusó que diversos liderazgos del Revolucionario Institucional han actuado como esquiroles de Morena, lo que a su parecer explica que el tricolor tenga más embajadores que gobernadores. Bueno, pues hay aquí pues un breve repaso en el tema político y pues vamos a estar sobre todo pendiente también, que ya hablamos acerca de lo que de los personajes que se registraron y nos comentan que ya se amplió la lista, que también ya se registró Adriana Mejía, que es cuñada de Rogelio López Angulo, que ya se registró también en Morena, otro de los personajes que está dentro y también que está va a participar y seguramente va a buscar la representación de Morena, va a ser Gabriel Alvarado, que pues a través de las redes sociales se está dando el fuego amigo con Gustavo Vargas Cabrera, también que quiere, que es el representante de la Cuarta Transformación aquí en este municipio. Y bueno, pues es parte de los personajes que ya están dentro de Morena. Vamos a ver pues, cuáles son los resultados y quién va a ser el representante de todos estos grupos que tienen, pues por supuesto, sed de venganza. Y además, las características que ven a los activos de Morena los ven como caníbales, todos, absolutamente contra todos. Vamos a la siguiente información y tenemos pues imágenes de lo que fue esta exposición fisiográfica. Estuvieron diferentes universidades, un trabajo coordinado y realizado por el Ayuntamiento Municipal y la CORDE, en donde pues las diferentes institutos tecnológicos estuvieron también ahí presentes. Estuvo el de Jicotepec, estuvo también el de Huauchinango, para conocer su oferta educativa. Importante pues sobre todo esta institución de Huauchinango, el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, que pues ya estamos hablando que tiene cerca ya de 30 años esta institución, y cada día crece más y tiene más metas, y sobre todo a los egresados y los que estudian en esta institución, pues les está yendo muy bien con los intercambios culturales, con el otorgamiento también de becas para que puedan hacer sus actividades educativas, intelectuales, sin la presión de que no tienen dinero. Así está actuando, y tenemos pues en esta exposición fisiográfica pues este Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, que atinadamente pues lo viene manejando Armando Torres Cruz, la verdad, que ya lleva varios años, que es una persona dedicada, que le gusta la educación
y sobre todo con un fuerte compromiso con la institución, con los padres de familia, con los alumnos, y donde lo que se está viendo pues son los resultados de este trabajo. Pues adelante, compartimos con eso sobre todo la oferta educativa de esta institución, que es una de las más representativas a nivel superior de Huauchinango. Campus de Huauchinango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al stand del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Actualmente, esta institución cuenta con tres tecnologías: ingeniería industrial, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería eléctrica, ingeniería informática, ingeniería mecatrónica, ingeniería de administración y una maestría en tecnologías de la información. Cuenta con una plantilla de 82 docentes, 49 administrativos y 26 directivos. Una matrícula de 1.449 alumnos. El TEC Huauchinango, como parte del Tecnológico Nacional de México, recientemente participó en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, Innovatec 2023, en el cual obtuvo el pase a la etapa nacional. Asimismo, obtuvo el primer lugar a nivel nacional y segundo lugar internacional en el Rally Latinoamericano de Innovación 2023, colocando en alto el nombre de Huauchinango. Con el objetivo de crear una cultura científica y tecnológica para el conocimiento y aprovechamiento, se llevó a cabo movilidad estudiantil a través del programa Delfín a Colombia, Nicaragua, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Zacatecas. Asimismo, realizando estancias en Quintana Roo, a través del programa Verano del Tecnológico Nacional de México. El Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango tiene como finalidad brindar un servicio educativo de calidad y así formar estudiantes íntegros, competitivos y socialmente comprometidos con la región y el Estado. Es por eso que contamos además con las siguientes certificaciones: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación, Sistema de Gestión de Energía, y se cuenta con dos docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. A cargo de esta dirección, de este distinguido instituto, se encuentra el ingeniero Armando Torres Cruz, a quien por favor pido recibamos con un fuerte aplauso. Acompañarnos. El TEC de Huauchinango, como parte de su prioridad y razón de ser, es fomentar el tema de educación superior aquí en la región, impactar dentro de la región de Huauchinango y en conjunto con los compañeros directivos, ejecutivos, docentes y obviamente nuestros alumnos, que son la razón de ser del TEC de Huauchinango, detonamos proyectos que tengan impacto dentro de la región y también fuera de la región de Huauchinango. Todo lo que hacemos es con el objetivo de mejorar día con día la educación en México y sobre todo en Huauchinango. Agradecerles el apoyo que han tenido también desde el municipio de Huauchinango, el tecnológico, mis compañeros y alumnos que estuvieron en estadías, tanto nacionales como internacionales, recibieron apoyo del tecnológico de Huauchinango y también del municipio. Agradecerles el apoyo porque sin ese apoyo, obviamente, no se pudo llevar a cabo este proceso. Para los alumnos es muy importante que den a conocer todas las actividades y los aprendizajes dentro de Huauchinango y también fuera de Huauchinango. Pues agradecer la presencia y poner ese servicio de Puerto Salud Santec de Huauchinango. Estamos en su momento. Muchas gracias. Del equipo de Innovatec. Hola, buenos días.
Mi nombre es Ariadna Cárcamo Posadas y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Nosotros participamos en la Cumbre Nacional de Desarrollo e Investigación, Innovatec 2023. En este se realizan tres etapas, la local, regional y nacional, y pues nosotros llegamos a la etapa nacional. Son experiencias de verdad que nos fortalecen a nosotros como estudiantes y sí recomendamos ampliamente que se ingresen a este tipo de proyectos porque además de los beneficios que obtienen, pues sí nos enriquecen, nos permiten abrir nuestro panorama y pues bueno, mencionar que no nada más es la carrera de Ingeniería Industrial, sino también la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Entonces pues los invitamos a todos a que formen parte de esta comunidad de Panteras Tec. Aplausos, por favor. Pues muchísimas gracias a todas nuestras autoridades, síndico municipal, regidores, nuestro representante de Corbe, maestro, siempre apoyando la educación, nuestro director de cultura de Guachinay. Pues comentarles que estas actividades que se hacen, claro que van de la mano del municipio y por supuesto de nuestro director, él siempre ha velado porque estas acciones sean y sumen a todo lo que ellos, de los conocimientos que tienen en las aulas, que los pongan en práctica. Pero también queremos hacerles extensiva la invitación. El Tecnológico de Cuautitlán no solo se preocupa por el tiempo que los jóvenes están dentro del Tecnológico. Hoy tenemos el evento de seguimiento de egresados a través del Departamento de Seguimiento de Egresados, donde se hace la conexión y la vinculación con todos los jóvenes casos de éxito, por supuesto, que ya se encuentran en otros países, en otros estados, trabajando, y hoy los queremos invitar. Va a ser en La Traviata a las 7 de la noche, pero va a ser de manera virtual y también ahí se va a llevar a cabo el evento. Les queremos decir que hay muchos comercios de la región que son patrocinadores, que se suman, van a haber premios en efectivo. Todos los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales del Tecnológico de Cuautitlán para que sepan, sobre todo los jóvenes que tienen intención de seguir estudiando, que vean cuál es la fortaleza del Tecnológico de Cuautitlán y hasta dónde puede llegar cualquier joven como ustedes. Pues yo agradecerles nuevamente y un aplauso para todos ustedes. Gracias. Y bueno, no digamos más, nosotros somos orgullosamente Panteras Tec. Bueno, tenemos buenas noticias. Hoy en el transcurso de la mañanera, Manuel López Obrador, presidente de la República, señaló que el salario mínimo se va a incrementar. Tendrá un aumento histórico del 20%. El incremento del salario mínimo coincide, esto va a ser en el próximo año, en el 2024, coincide con una tendencia de baja de la inflación en México en 2023. El salario mínimo en México tendrá un histórico aumento del 20% para el 2024, como lo anunció Andrés Manuel López Obrador, en el que se acordó que subirá a 249 pesos diarios tras lograr acuerdos con el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Cómo fue el acuerdo para el aumento de este salario en 2024? Empresarios, sindicatos y el gobierno federal aprobaron a primera hora de este 1 de diciembre un incremento al salario mínimo general del 20% para el 2024, por lo que el monto del salario sube a 249 pesos diarios a partir del 1 de enero del 2024. Desde el Palacio Nacional, el presidente confirmó el dato durante su mañanera y día en el que cumple 5 años de haber rendido protesta al frente de México. Cuando llegamos al salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales, y a partir del 1 de enero del 2024 el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7.508 pesos mensuales, destacó. ¿Cuántos pesos sube el salario mínimo de México con el aumento histórico? López Obrador afirmó que el salario en la frontera norte libre se multiplicó por más de 4 desde 2018, al pasar de 88 a 375 pesos diarios en 2024. Esto significa que los trabajadores ganarán 11.403 pesos al mes en lugar de 2.687 pesos. Esto no sucedía desde hace 50 años, cuando menos, por eso digo que es histórico, puntualizó.
AMLO, el aumento del salario mínimo contó con el apoyo de todos los miembros de esta comisión de salarios mínimos. Según AMLO, así el salario mínimo general en México pasará de 207 pesos con 44 centavos de con el profesor Armando Torres Cruz, que es el director de ese Instituto Tecnológico Superior de Huichinango, que nos habla acerca del trabajo que vienen desarrollando, las metas que persiguen y sobre todo el crecimiento en infraestructura y en proyectos educativos de esta institución. Para que retorne dentro de Huichinango y sobre todo que nuestros alumnos de media superior o los amigos de media superior conozcan el TEC de Huichinango para que no salgan de Huichinango, queden dentro de Huichinango teniendo las mismas oportunidades tanto que están buscando en Puebla, en México, Hidalgo, en algunos otros estados, en otras universidades, las tienen aquí en el TEC de Huichinango. Una alternativa muy clara para cuando incluso los alumnos tienen un excelente nivel y tienen que salir a intercambio estudiantil incluso. De hecho, ahorita lo comentaban mis compañeros alumnos del TEC han puesto en alto el nombre de Huichinango, sobre todo del TEC, ya que sus conocimientos, habilidades han destacado no solamente a nivel local y regional, sino a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, no solamente en una disciplina, sino en varias disciplinas, mis alumnos o nuestros alumnos están detonando y obviamente poniendo en alto el nombre de Huichinango. Ya hemos entrevistado las carreras. ¿Puedes recordar entre semana y en el sistema se escolarizado? Entre semana tenemos administración eléctrica, industrial, mecatrónica e informática. Y en sistema semipresencial tenemos administración y sistemas eléctricos. Eso tenemos el fin de semana y en ambos sentidos la maestría en tecnologías de la información. Profesor, vemos que inicialmente esta institución pues tenía un pequeño módulo para promocionar a la institución tecnológica, pero ahora vemos que casi la mitad de esta exposición y sobre todo de oferta educativa, pues está llevando la mitad del foro en este evento. De hecho, ¿cómo es el crecimiento? Lo que comentaba al principio, el objetivo es darnos a conocer, si no invertimos, no sé, se tiene recursos para que podamos dar la difusión correspondiente, no nos van a conocer. Por eso es el objetivo de parte de mis compañeros del área de difusión, de generar estrategias para que se pueda conocer el TEC de Mucho. Y por ejemplo, aquí tenemos a uno de mis compañeros alumnos, que es el alumno de eléctrica, ellos participaron en ElectroHack, se lo pueden comentar más. Sí, ElectroHack fue un concurso que emitió la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Lo que trataba la convocatoria era solucionar los problemas energéticos y de electromovilidad que se están presentando actualmente, y pues gracias a Dios fuimos seleccionados en la convocatoria, y igual el TEC que nos apoyó siempre en todo el proceso, fue una experiencia realmente enriquecedora. ¿Qué les puedes mencionar a los chavos que están a punto de salir y tu experiencia como estudiante de tecnológico de Ingeniería? Ah, bueno, lo primero es que la ingeniería siempre tiene muchas oportunidades.
universidades, hay demasiadas convocatorias en el tecnológico también, no solo en la nuestra, para que puedan seguir iniciando sus oportunidades más a futuro, ¿no? Laboralmente hablando, además de que siempre van a contar con el apoyo de los directivos y demás. Pues, lo decíamos hace ratito, una formación no solamente teórica, sino práctica, que les ayuda muchísimo en su formación, valga la redundancia. Y nos ayuda bastante porque no solamente se queda en el tema teórico, sino que hacemos alianzas con empresas para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos. Las alianzas no solamente es que lleguen a ser prácticas, sino que pueden incluso llegar hasta el tema laboral. Y otra de las alianzas que hemos hecho aquí con el tecnológico es que hemos fortalecido bastante la lengua extranjera, en el caso de inglés. Se está fortaleciendo la academia de inglés como tal, pero también las empresas nos piden ya que nuestros alumnos estén certificados como en el TOEFL. Por eso mismo se hizo la sinergia con Harmonford para que pudiéramos ofertar o tener más habilidades con nuestros alumnos y fortalecer el momento que estén ingresando con conocimientos del idioma inglés. Oficialmente el inglés es el idioma comercial. Se va a haber otro tipo de idiomas, como sería el mandarín, ¿no? Que se requiere ahora ya en el comercio internacional. Sí, de hecho, al hacer esta sinergia con las empresas que ellos nos retroalimentan, nos dicen las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, los nuevos idiomas o lenguas con las que estamos trabajando, además del inglés, como lo comentabas ahora en este momento, está el alemán, está el chino, están algunos otros idiomas, y ya son necesidades de la industria, y por ende nosotros tenemos que empezar a hacer estrategias para poder llegar a esas metas objetivas. ¿Cuáles son las metas que tienen para este año? ¿Ya se cumplieron? En este año estamos fortaleciendo, lo comentaba ahorita, la vinculación con el sector productivo, que impacte dentro de la región de Huehuetenango. Tenemos muchos convenios y muchas relación con empresas fuera de Huehuetenango. Este año el objetivo de nosotros fue impactar dentro de Huehuetenango para que los alumnos también detonen la región. ¿Con estas alianzas quiere decir que ya los alumnos ya egresados requieren ya ingresan a una empresa de trabajo? Es correcto, cuando se hace la alianza o la vinculación con las empresas para que acudan a sus prácticas profesionales, ellos tienen la opción de quedarse a trabajar. Ya obviamente el desempeño de cada uno de nuestros alumnos o de los egresados que tienen un buen desempeño y comportamiento dentro de la empresa, muchos de ellos están quedando a trabajar ya. Tenemos alumnos fuertemente posicionados en Querétaro, en Silao, Aguascalientes, Estado de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Monterrey, Chihuahua y algunos otros estados, donde ya están fuertemente trabajando nuestros chicos. Se quedaron, estaban en su residencia profesional, se quedaron a trabajar y ya llevan ahí un buen tiempo. También algunos alumnos que están trabajando en el extranjero, entonces también eso para nosotros es de orgullo mencionar que muchos de nuestros alumnos están impactando dentro de Huehuetenango y fuera de Huehuetenango. Por eso lo he repetido constantemente en esas entrevistas. ¿Ha funcionado el sistema de becas para los alumnos? ¿Qué evaluación tienes? Derivado de la pandemia, el sistema de becas se fue disminuyendo a nivel nacional por todo lo que contrajo la pandemia. Sin embargo, el Tecnológico de Huehuetenango, en conjunto también con el municipio, se hizo un sistema de becas internas para favorecer a nuestros alumnos. Y recientemente la convocatoria de becas federales se aperturó y tuvimos un beneficio bastante fuerte. Casi el 85% de la matrícula actualmente tiene beca federal. Entonces es un número muy bueno para nosotros, no se había tenido anteriormente. Se hicieron las cuestiones correspondientes para que los alumnos pudieran ingresar en ese sistema de becas y actualmente el 85% de nuestros alumnos está con beca. ¿Para el próximo año qué metas tiene esta institución? Tenemos metas muy, muy, muy fuertes en temas como deserción, aprobación, a partir de esos indicadores. Infraestructura, que nos hace bastante falta, equipamiento, mejorar nuestras condiciones de los laboratorios. Obviamente, si no invertimos, no se busca inversión, para ello nos vamos a ir quedando atrás. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia y nuestros objetivos es la infraestructura para nuestros alumnos, laboratorios y equiparnos. ¿Para la comunidad estudiantil para que sean parte de TEC? Bueno, pues
a toda la comunidad que nos está escuchando y viendo en este momento, pues esa es la invitación que el TEC de Huachinango tiene las puertas abiertas para que nos conozcan, nos visiten en estos 6 programas educativos y posgrados. Lo comentaba hace un momento: administración, eléctrica, industrial, sistemas, informática, mecatrónica, nos conozcan, y el posgrado en tecnologías de la información. Es parte de la oferta educativa que tenemos en el tecnológico, y pues invitarlos a que nos conozcan. Profesor, el tema de las metas, pues se requiere sobre todo recursos para llevar a cabo de diferentes obras en tu institución. Ya está dentro ahí la gestión. De hecho, llevamos, ¿considerás que sí va a haber presupuesto? De hecho, ya estamos, llevamos un año, un poco más, como equipo de trabajo del tecnológico con todas las áreas involucradas, gestionando infraestructura para el tecnológico equipamiento. Es un proceso un poco largo porque son varias instancias en las que se tiene que acudir. A nivel Estado ya cubrimos todas las rúbricas correspondientes. Ahorita estamos en las gestiones a nivel federal para que podamos tener equipamiento y infraestructura para los alumnos. Okay. ¿Algo más que quieres comentarnos, profesor? Nada más agradecerle la atención y que nos visiten aquí en esta bella profesión gráfica aquí en Huachinango. Okay. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, este fue su noticiero a fondo. No me resta más que invitarlos a que se queden con la programación de Canal 25, Canal Cultural de Huachinango. Yo soy Francisco Alberto Lechuga Naranjo y nos vemos en la próxima edición.